Hola a todos, sean bienvenidos a esta última partida del día de hoy, también última partida de la semana, última partida para ese... No es la última partida para la semifinal, ¿o sí? No. Estos son winners, exacto, creo. es la upper bracket, pero es la primera partida de semifinal que vamos a tener el día de hoy. Ya recordemos que la siguiente va a ser este día lunes, va a ser entre Pripra Galleta contra FK Team. Pero por el momento nos vamos a encontrar en lo que es importante: el draft de estos dos equipos. Equipo por el lado izquierdo en el lado azul y Guacamole en el equipo, por la parte derecha en el equipo rojo. Entonces, pues vemos esos drafteos. Me confirma si estás teniendo visualización del draft, Tico. Así es, aquí lo estoy viendo. Perfecto, entonces vamos a comentar un poquito por encima esos drafts de ambos equipos que están teniendo, pues, como por decirlo así, una actitud bastante agresiva con esa Zaya, con esa Evelynn, con ese Aatrox, jugando bastante seguros por parte de Guacamole. Está jugando también un poquito más seguros con esos picks como sería Viego, Miss Fortune, Rakan. Pues ambos drafts de momento están como yendo a lo seguro, no en cuanto al draft en sí, sino a sus picks habituales. Vemos que incluso equipo ha baneado a Lee Sin, un campeón insignia de Simus, gran jugador, MVP hasta el momento de todas las partidas de Guacamole. Y pues por parte de Guacamole también han baneado varios campeones insignia, como sería la Kindred de equipo, o la Caitlyn también, que fue muy buena, o la Syndra también, que es de Fallen. Entonces vamos a ver quién se impone con la victoria el día de hoy. Vamos a subirle un poquito la música. Así es, así es. ¿Qué Yo opinas? Creo que estos dos equipos, desde esta parte, ya desde, digamos, la parte del ban, escoger los personajes, ya hay, digamos, un planeamiento anterior, una estrategia, ¿cierto? Se puede ver con los ban lo que estábamos comentando, si han prestado atención a las partidas anteriores, cada uno de los equipos hicieron sus tareas, banearon, digamos, con lo que resaltaron los mejores jugadores de todos los dos equipos, y no sé. Tengo mucha expectativa, Alex, no sé vos. Pues yo también, la verdad, porque son dos equipos que claramente eran favoritos para ganar el torneo, pero se van a ver las caras aquí en el upper bracket. Recordemos que el que pierda esta ronda no queda eliminado, sino que tiene otra oportunidad para llegar a esta gran final, pero el que gane va a estar mucho más cerca que el que pierda. Entonces a ambos equipos les conviene ganar para poder estar un poco más tranquilos y tener una oportunidad todavía, una segunda vida en caso de perderla en la final de upper bracket, que todavía se tiene que jugar. Así es, yo creo que esto es una final anticipada realmente. Así es, Yo tal creo como que... mencionaste previamente, lo habías dicho el otro día también eso. Sí, lo había dicho el otro día. Me parece que, digamos, que esto es lo más próximo a una final, sí, porque son los mejores equipos hasta el momento, los que más han demostrado nivel, comunicación, estrategia, un nivel perfecto del macro game, porque de verdad ambos han hecho estrategias que nosotros hemos notado aquí casteando, siempre presentes, y hemos notado que tiene un nivel altísimo, una competitividad para estar celoso. Yo creo que los equipos deberían de estar celosos de la competitividad de ambos equipos, porque han demostrado ser los mejores. Exactamente, ambos equipos han demostrado muchísima habilidad, muchísima sinergia, muchísimos microgame en cuanto a esos individualismos por parte de cada jugador, lo han hecho muy bien. Entonces vamos a ver un duelo de titanes y ojalá nos emocionen tanto como la partida que vimos por la tarde, que estuvo bárbara, pero bárbara, y creo que va a quedar recordada en la memoria de muchos como la partida más emocionante que hemos tenido hasta el momento. Bueno, de momento vamos a comentar un poquito esos drafts: un Maokai, una Ahri. Ahri que seguramente se va a ver las caras contra este Víctor, Lulu, contra este Maokai junto con... Perdón, Maokai no, contra este Rakan, junto con la Miss Fortune y la Zaya en la línea de bot. La Evelynn va a ir seguramente a la jungla. Y se va a ver las caras contra este Viego. Y mientras tanto, el Aatrox, que se va a ir para la línea de top a verse las caras con el Maokai. Entonces, bueno, vamos a replicar rápidamente este drafteo en lo que sería el cliente de LOL para ya comenzar con este... con esta partida que empezó bastante tarde, más tarde de lo previsto. Hemos tenido unas complicaciones técnicas en cuanto a conectividad por parte de uno de los dos equipos, pero ya se lo solucionaron, ya todo está correcto. Entonces nada, muchachos, recuerden comentar, recuerden expresarse por el chat para leerlos y pues para saber sus opiniones, sus predicciones y lo que opinen de la partida. Bueno, vamos total. A ver. Nico, ¿quieres comentarnos algo de pronto? Sí, les quiero comentar algo y les quiero decir que estos partidos que se están jugando en este momento
Está mostrando, digamos, lo que nosotros pensábamos la semana pasada. Les recordamos, a ver, los comentarios que decíamos los panelistas, y era que veíamos unas pizcas de competitividad en algunos equipos. Teníamos un debut esperado, que era el de Guacamole. Eso sí lo puedo reconocer. Yo estaba esperando el debut de ellos, a ver qué tal. Y desde que jugaron la primera vez, yo noté que había una sinergia, digamos, única, que no había visto antes en los equipos que habían competido. También con el equipo, pero yo no me vi el primer partido de equipo. Ya fue cuando los vi jugar en los cuartos de final, que fue como, ve, tienen nivel. Pero estos dos equipos, a mi parecer, personalmente, me parece que son los equipos que más merecen estar en la final. Muy triste que uno de los dos vaya para el loser bracket, pero siento que ese loser bracket con cualquiera de los dos que pase se va a poner muy, muy bueno. Exactamente, Suárez, me gusta que lo digas porque el nivel que vimos hoy en el Loser Bracket estuvo que para sacarse literalmente las lágrimas de la emoción con esas partidas. Y vamos a ver que uno de estos dos grandes equipos va a ir a participar de esa bracket en breves momentos en cuanto termine la partida. Y pues no creo que haya favoritismos, yo me incliné mucho por Guacamole en su partida, me inclino siempre por equipo porque son parceros, pero ambos equipos son todos amigos míos, son todos muy buenos jugadores y espero que den una partida de LOL para recordar. Yo sí creo porque lo que estábamos hablando ahorita, yo creo que no vamos a hablar de individuos, porque vos y yo sabemos de quién estamos hablando, porque no queremos preferencias, ¿cierto? Pero hay dos jugadores, uno de cada equipo que no sé, digamos que tienen una rivalidad, ¿cierto? Hay una rivalidad, ya hay una partida previa donde uno la ganó y el otro quedó como más o menos, ¿cómo decirlo? Opacado por el otro. Entonces, queremos ver cómo se desenvuelve hoy ese duelo, digamos, de los principales jugadores o de los más habilidosos de cada equipo, ¿cierto? Exactamente, todo el roster de equipo, eso no lo mencionábamos, se enfrentó en un amistoso contra el equipo de Renegados, pero como Renegados le faltaba un integrante, pues terminó jugando Simus, el jungla de Guacamole, para complementar un poco al equipo y lo hizo de maravilla. No consiguió la victoria, no pudo cargar al equipo de Renegados contra el equipo, pero aún así demostró gran espíritu de competitividad, luchó hasta el final y sobresalió completamente en esa partida. Entonces ahora lo vamos a ver con su roster completo, con Guacamole completo, que se va a enfrentar a equipo el día de hoy. Y vamos a definir de una vez por todas quién se merece el pase a la final de Upper Bracket. Entonces, Así es. vamos a ver, esto se va a quedar ya así, así. Entonces, vamos a ver a Chewbacca con ese Maokai, a Seamus con ese Viego, Ari, pues la Ari de ensalada, Miss Fortune a manos de Buzujima y CZ Play con ese Rakan. Recordemos que Rakan es el compañero de toda la vida de Seamus. Se tienen mucha confianza, esa sinergia entre ellos es muy buena. Y ambos campeones con CC seguramente nos van a sorprender el día de hoy. Mucho control de masas por parte del equipo de Guacamole. Y en el otro lado, en la otra esquina, en la esquina azul, vemos al equipo de equipo. Con este Viktor por parte de Estes, que es el mid laner de momento, porque Fallen no ha vuelto a tocar la mid lane. Entonces, pero Fallen ahora nos va a sorprender porque va a volver a ir jungla, esta vez con la Evelynn. Va a ser Kiran con ese Aatrox, Isle of If, Juanfe de toda la vida con esa Xayah, héroe, campeón insignia, su ADC. Y joven Dagoth con esa Lulu de soporte. Van a estar muy, muy, pero que muy peleados. Porque todos han escogido campeones que son muy insignia de ellos. Creo que Pharah es el único que ha escogido a Evelynn. Que también es un campeón que no muestra mucho. Pero que también lo tiene muy maneado. Y bueno, quieran que también está improvisando un poquito ese Aatrox. Porque según comentaban, no lo usa tanto. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve esta partida. Yo me inclino un poco más por el lado de Guacamole en cuanto al draft. Porque amo que los equipos tengan mucho CC y mucho daño. Pero recordemos que equipo hace maravillas con lo que tenga en las manos, entonces nada está dicho y no puedo dar una predicción certera. La verdad yo la veo muy complicada. Yo veo muy complicado este partido por lo que te digo. Siento que son favoritos ambos y siento que tienen un nivel altísimo. Siento que lo que yo te decía, el duelo de los más habilidosos va a hacer que termine la partida. Creo que es una afirmación riesgosa, me atrevo a decirla, me atrevo a decirla y fundamento que es esta razón porque siento que ambos son capitanes innatos de los equipos. O sea, ellos lideran el equipo, ellos deciden cómo el equipo va a hacer, digamos, la estrategia, el macro gaming, y luego se decide en el micro gaming cómo va a resultar la partida, ¿cierto? Sí, Y algo siento así. que ambos, siento que Simón y también Fallen, tienen que, no sé,
tienen que dominar cada uno los aspectos donde van a estar, ¿sí me entendés? Ajá. Y ver cómo resulta la partida. Y si hay un duelo entre ellos dos, esto va a ser un duelo muy bueno y muy interesante de ver. Así es, exactamente, porque ambos capitanes de ambos equipos van a ir a la jungla, se van a encontrar, van a ser completos estrategas, van a tener el juego en sus manos y también el destino de sus equipos. Entonces, recordar que el Viego fue el campeón en ese amistoso que jugamos hace poco, que usó Simus contra equipo y que le fue tan bien, ya lo tienen prácticamente mentalizado, pero es cierto que pues el Viego por más buen campeón. Digamos, por más que te lo veas venir, siempre es un campeón complicado de contrarrestar. Entonces, lo han first piqueado, me parece una muy buena idea, sobre todo porque le han baneado los tres campeones de jungla. Si podemos ver en el draft, fue Hecarim, Rek'Sai y Lee Sin, fueron los tres campeones baneados por parte de equipo. Y lo obligaron a Guacamole de esta manera a piquear a un jungla lo más rápido posible. Y en este caso fue a Viego para entregárselo a las manos de Simus. Entonces vamos a continuar con el game que ya en breves momentos ya se va a poner las runas. Vamos a ver un poquito cómo están esas maestrías y vamos a saltar directamente a la acción. Como en la partida anterior tuvimos un invite, esperamos también en esta partida tenerlo. Entonces pues nada muchachos, esperamos que disfruten de esta partida tanto como nosotros la vamos a disfrutar narrándola para ustedes. Y nada, vamos a ello. Sí, esto ya empezó, o sea, y esto ya está cerrando, aquí ya se empiezan a quedar los mejores y los perdedores. Pues a ver, en la oportunidad de hoy tienen ese partido de más, ese last chance para sobresalir. Sin embargo, es un duro golpe. Yo digo que es un duro golpe el equipo que pierda hoy porque lo que yo decía al inicio, es una final precoz. Siento que también, digamos, a ver, como vaya a salir esta partida, tenemos que ver cómo es la dominancia de los equipos y cómo la están jugando, ¿cierto? Creo que el conocimiento de las partidas pasadas puede hacer de que uno pueda hacer una diferencia, digamos, ya en la partida. Por ejemplo, como notamos ahorita, los bans muy, 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 muy inteligentes de parte de ambos equipos, porque las partidas anteriores, precisamente sus bans, fueron los que destacaron, ¿cierto? Con Así ellos, es. perdona eso. Así es, tal y como lo mencionas. Y ahora directamente a la acción vamos a saltar a esas a la grieta del invocador. A ver, ambos equipos que ya empieza esto, muchachos. Espero que en serio estén tan emocionados como nosotros por ver a estos dos equipazos que van a enfrentarse por ese pase a la final de Upper Bracket. Que esto ya se termina, ya falta prácticamente nada. Y vemos a esa Lulu que le encanta spamear esa risa tan molesta para todos. Entonces, nada, no va a haber invade. Va a haber posiciones de contra-invade más bien por todos los integrantes de Guacamole y por los integrantes de equipo. Se van a jugar muy precavidos, parece que va a ser una partida algo más safe. Y está bien porque nadie quiere aquí perder la ventaja, nadie aquí quiere regalar absolutamente nada. Don't give a shit, así es como se debería jugar el LoL, no regales absolutamente nada. Y bueno, vamos a ver qué nos pueden enseñar, qué exhibición nos pueden dar ambos equipos el día de hoy. Por el lado de la parte de la bot vemos a esta Lulu con esta Xayah, ya lo habíamos comentado, bot bastante interesante por la que el plantea equipo. Xayah, un campeón que delea mucho daño y Lulu siempre amplificando las capacidades de cualquier ADC. Vemos acá el Lee por parte de este Aatrox junto con esta Evelynn, rápidamente se van a encargar de este Blue. Y en la parte de arriba también va a ser el pata hacia bot, este Viego junto con este Maokai. Maokai se van a encontrar en la parte de arriba con el Aatrox y en la parte de medio vamos a ver. Y ojo porque... ¿Qué pasó? Pausa. Ok. Vemos aquí problemas de conectividad por parte del Viego, por parte de... por parte de el Rakan. Sí, hay problemas con la conexión, lo que estábamos comentando ahorita, de que se nos sale de las manos, tristemente eso, porque eso ya es un problema de la compañía de conexiones que ellos están utilizando, entonces. Exactamente, es un problema más personal. Recordemos que muchos de los integrantes de Guacamole se encuentran viviendo en una zona muy cercana, o sea, prácticamente todos viven en la misma zona, entonces pues comparten el mismo proveedor y el mismo internet, entonces se complica por ese lado a Guacamole. Tienen 10 minutos, quemaron el primer minuto de pausa y de momento pues vamos a ver cómo se desenvuelve esto. De pronto reconectar.
reconectar el internet o pues reiniciar el cliente podría funcionar. Vamos a ver qué solución encuentran. Les queda 8 minutos nada más de pausa al equipo de Guacamole. Y pues si de quitarse la pausa, pues la partida seguiría como normalmente y pues equipo podría jugar y Guacamole estaría forzado a jugar con ese ping, ¿no? Entonces ojalá consigan arreglar eso antes de que se acabe los 10 minutos que tienen de pausa. Sí, yo creo que también esto, digamos, un factor en contra de Guacamole. Esto de la conexión, de la tensión, porque se puede caer. O pueden haber esos problemas, creo que les va a afectar. No tanto en la partida, porque pues hasta que no se resuelva no jugamos. Pero sí más que todo en el juego psicológico. Creo que se van a sentir con una desventaja en cierta manera. Ojalá puedan manejar esto, porque son complicaciones que pueden suceder. No quitamos que hayan esos problemas. Y sí. No sé, Alex, si de pronto nos puedas comentar de pronto en el competitivo cómo se maneja esto. Pues de la misma manera, pero lo que pasa es que las competiciones internacionales son un poquito más rigurosas con estos aspectos. Sobre todo los equipos también son más precavidos en este sentido. ¿Cómo expresarlo? O sea, por cualquier cosa, por cualquiera de estos errores, literalmente te pueden cobrar un W por no poder participar correctamente. Y pues recordemos que esto a final de cuentas no solo es un game competitivo, sino también es un espectáculo para ustedes. Y pues el problema sea justamente por eso, porque ustedes no son capaces de disfrutar de la partida y pues los jugadores no son capaces de jugarla. Entonces pues justamente por ese lado es que por respeto al espectador es que se termina dando la victoria por W al equipo que tiene la capacidad de seguir jugando. Y el otro pues lamentablemente tiene que conformarse con la derrota. Entonces es algo mediático en cuanto a los eSports. Es completamente normal ya en este punto, porque los equipos tienen que tomar sus precauciones, tienen que tener conciencia sobre el reglamento de cada torneo. Y bueno, en este caso les pues por el reglamento del torneo les han dado 10 minutos de pausa, que más o menos ya deben quedar como unos 5 minutos si no estoy mal. Y vamos a ver qué tal les va al final del día al equipo de Guacamole. Y ojalá puedan reconectarse todos y jugar una partida al 100%. Que es justamente lo que queremos ver. Que ambos equipos pues puedan dar el 100% de sí y nos den una buena exhibición de LOL. Sí, total. Yo creo que todos estamos esperando la partida. O sea, la partida va a estar increíble. Esperemos que se pueda solucionar rápido los problemas. Igual nosotros estamos en constante comunicación con los dos capitanes para que nos comenten cómo va todo el asunto. Y bueno, a los viewers, pues nada, que nos cuenten por quién van, cómo van, hoy sabadito tranquilo, después de la U, cómo va el asunto. Alex Bosque, ¿cómo vas? Mucho estudio, qué hermano. ¿Cómo te va por ahí con la U? No, bastante bien, bastante tranquilo, pues arreglando todo lo, básicamente teniendo todo al día con la universidad, justamente para tener tiempo para esas partidas, para poder venir y comentarlas y así. Entonces pues para estar con vosotros aquí acompañándolos con las partidas del torneo de la escuela. Todo bastante bien y sí, en general es así. Claro, en total, venimos de una semana cultural que estuvo, pero pues de lo chimba que puede estar, para mí increíble. Montón de actividades, por allá estuvimos presencialmente jugando FIFA, jugando Smash, jugando LOL, viendo a las galletas jugando, pasamos súper bueno, un remate, pero pues, matalocas en la romana, y imagínate que, ¿sabes qué, Alex? Contanos. Estábamos, el remate, que era la romana, ¿cierto? Que íbamos a ir el jueves, que no sé qué, team. Marica, ¿cómo es que llenamos la romana y nos tocó irnos a toda la cola a otra discoteca? Y llenamos la otra discoteca también. Eso suena tan emocionante, pero no sé si tan emocionante como que ya retomamos la partida, muchachos. ¡Señor! Tenemos visualización de las imágenes de un muy buen juego que se va a trabar por momentos. Uy, ¿qué pasó aquí? Ahora soy yo el que tiene el ajo, qué pedo. Ojo con eso, porque ahora puede ser que nosotros seamos los que tenemos la. Vamos a cambiar de imágenes rápidamente y ahora volvemos con la acción. Bueno, mentiras. Ah, volvió.
Ya volvió, entonces vamos a dejarlo tal y como está. Seguramente hay algún pequeño error de la sala contando con tantas desconexiones, pero no pasa nada porque esto ya se reanuda. Parece que ambos equipos ya llegaron a un mutuo acuerdo que no hay problema con el internet, que van a jugar ambos al 100% y justamente lo que esperábamos. Entonces, ojalá que los demás equipos también tomen nota, tengan en consideración este tipo de cosas, que no es su culpa, es verdad, pero es mejor estar precavido porque hombre precavido vale por dos y para que no tengan problemas con Así ese tipo es. de cosas. Así es, así es. Uno no puede quitar el hecho de que pasen ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero lo importante es manejar la tranquilidad, como dicen por estos lares. Y bueno, ya estamos en partida, señores. Primeros 3 minutos de combate. Alex, opiniones. Opiniones, pues de momento vemos un combate muy igualado. Ninguno de los campeones de ninguno de los dos equipos está con poca vida. El pokeo pues va avanzando bien por parte de ambos equipos, pero realmente tampoco nada demasiado agresivo como en la anterior partida que vimos incluso un invade. De momento ambos equipos jugando muy muy safe. Y pues ahí vemos en la parte de arriba como Atrox intenta abusar del Maokai. Maokai que solo dispone de pocos elementos para deletear a Atrox. En cambio Atrox pues dispone de muchas más herramientas, incluso una curación absurdamente alta para poder mantener su línea. Entonces vamos a ver cómo maneja su línea Maokai y ojalá pueda sobreponerse ante este Atrox, ya que ya sabemos que es de los tops más fuertes del parche y de la Worlds actualmente. Y el stun que conecta sobre la Lulu junto con ese desgaste por parte de la Fortune, estrategia que vimos el día de ayer en el amistoso, que justamente Ari está ahorrando porque es sin objetos. No sabemos eso, la verdad. Yo creería que Ari. Pues a ver, a lo mejor es la tabla de puntuaciones lo que se ha bugueado, pero no, parece que en verdad no ha gastado nada de su oro, porque si podemos ver el valor neto, pero ahora conversamos de eso, vemos su valor neto de la Ari, está completamente igualado al oro que dispone en su inventario, entonces evidentemente Ah, no, no no estaba. ha gastado nada en ítems. De pronto sí está ahorrando, no sabemos para qué todavía. Recordemos que la Ari es ensalada, otro gran jugador de guacamole, entonces vamos a ver cómo termina desarrollándose esta medio. ¿Por qué ítem nos va a sorprender ensalada? De pronto es alguna estrategia que tenga ahí guardada bajo la manga y ahora la va a revelar. Entonces va a estar muy interesante también ver eso. Bueno, de momento tampoco no hay mucho más que mostrar. El Viego aprovechando justamente esa falta de ítems de Ari para imponerse un poco más en la mid lane. Pero ahora mismo Viego está escaseando un poco de mana. Aún así, la Ari tampoco se puede confiar porque su vida no es la más alta. Viego con la vida completa. Rakan en la parte de abajo se acerca. Y bueno, lo que quería comentar un poco en la partida amistosa del otro día. Justamente lo que veíamos era una Lulu con una Fortune. La acción no cesa porque ahora mismo es la Evelynn la que atrae con ese encantar a esta Ari. Se lleva la primera sangre sobre ensalada. Buena rotación por parte de Pharahn, demostrando otra gran jugada como jungla que, si bien es cierto, su rol principal es mid laner, puede cubrir la jungla a la perfección como buen estratega que es y lo está haciendo muy, pero que muy bien. Primera sangre a los 5 minutos. Creo que lo esperaba un poquito más lento. Creo que se Efectivamente, iban a demorar con lo más. lento que estaban jugando, tal vez podían haberse empurrado un poquito más para la primera sangre. Y ahora sí que vemos a la Ari, que ahora justamente tiene lo que sería este tomo de este capítulo perdido, que cuesta alrededor de 1300 de oro. Se lo termina comprando directamente para tener mucho daño inicial. No compro objetos de base. Una estrategia que particularmente no he visto mucho en las Aris, pero pues vamos a ver cómo termina resultando esto, al fin y al cabo, ¿no? Porque va a tener mucho daño, mucho AP de repente. El daño que le va a infligir a este Viego ahora que se reencuentra en la línea va a ser, pues, un poco más de lo que el Viego estaba acostumbrado en primeras instancias. Ah, pero el Viego también compra el mismo ítem que la Ari, compra otra perdida y se lleva también ese anillo de Dorian para aumentar la regeneración de mana en línea. Y bueno, poco más que comentar en cuanto a los ítems, más que el Carcaja que ya tiene esta Fortune, mientras que la Xayah está sufriendo un poco, pero en la parte de medio, ojo, porque ahora se van a encontrar con el Viego, van a gastar justamente los flashes para encontrar el Ignite y se lo van a terminar llevando y se va a tomar el lugar del cuerpo de Viego, el cuerpo de este Víctor, perdón, el Viego. Buena jugada por parte del jungla también y poniendo respeto. Sabemos que ambos junglas son los MVPs de sus respectivos equipos. Entonces esperamos ver unas muy buenas rotaciones. No hay mayor acción que comentar. O sea, realmente ganqueos simples, sencillos, efectivos por sobre todo. Y pues Guacamole que ahora recupera un poquito esa desventaja en la que se había puesto después del ganqueo de la Evelynn. Sí, total. ¿Sabes qué me estoy dando cuenta, Alex? Contame.
de que creo que el rol de ensalada hoy va a ser un poco más agresivo de lo que hemos visto. Lo veo con unos pushes muy interesantes, ¿sabes? Sí. O sea, ¿en qué sentido? No, lo veo con una noción muy agresiva. Siento que Ah. va a dejar un poco más de hacer compañía, hacer un poco más de Ojo, actor porque ahora se van a principal. ir a por Fallon. Se van a encontrar a Stevelin completamente sola. La última cae para intentar matarla. Y se va a lograr escapar con muy poco. El Viktor ahora que va a llegar a para apoyar a su jungla junto con el Aatrox. Y la Evelynn que termina, pues no disponiendo de Flash en ese momento, pero se salva gracias a la curación y a ese salto que logró dar. Y ahora es Rakan quien se interna muy lejos de su ADC. Su ADC no puede acompañarlo para infligir más daño. Va a ser nivel 5 para los 4 de la bot. De momento nadie saca ese nivel 6 tan deseado para poder jugar un poquito más agresivo. Tanto Fortune como Xayah son dos campeones no ulti dependientes, pero sí un power spike que consiguen es justamente cuando llegan a su ulti. Ahora en la parte de arriba vemos este Maokai que empieza a recibir daño por parte del Aatrox, que se toca mucho, se aleja mucho de su propia torre. Y ahora es Evelynn quien jala esta área. Eric que está con muy low de vida, no dispone de la ulti, no dispone de flash. Y ahora es Viktor quien se queda con esa kill de parte de medio. Otra kill muy buena por parte de Evelynn, un campeón bastante molesto que te obliga a comprar pings porque, como es invisible, no esperas cuando te caiga. Y encima tiene una Claro. particularidad que es igual a la Ahri, que te puede encantar, te puede atraer hacia ella y pues dejarte completamente vendido. Y un campeón como Ahri, que es bastante suavecito, pues se le termina complicando la línea de medio más de lo necesario. Ahora la Ahri suma dos muertes. Y ojo, porque el stun del Rakan termina conectando el Ignite, los escudos y la ¡Qué curación buen por parte flash! de Lulu. Ahora la ralentización por parte de la Fortune, pero no consigue matar a esta Lulu. Se va a quedar muy low de vida, pero la Evelynn se va a hacer presente en la parte de abajo junto con el Viego. Viego que ya ha sido spoteado y se va a terminar retirando. Ya sabe que lo han visto, se va a ir rápidamente. Igual que esa Lulu se va a vaquear a base. Viktor también se va a vaquear a base para empezar a comprar esos ítems. Ya le están empezando a surtir efecto. Pero el equipo de Guacamole lo sabe. Y este primer dragón corre peligro de que se lo lleve el equipo de Guacamole, ojo, porque la Evelynn se lo está empezando a oler. Está cerca, está muy cerca y dispone de Smite ya mejorado. Pero el Viego también tiene su Smite y se lo va a terminar llevando de primeras. No hay intención por parte de equipo de contrarrestar el dragón. De hecho, ni siquiera se lo imaginaron. Se terminan llevando un buen dragón de infiernos el equipo de Guacamole. Esperemos a ver cómo resulta esta situación. Yo creo que acaban de hacer un objetivo muy importante y creo que el equipo no estuvo pendiente de eso. Vamos a ver si les pasa factura luego. Exactamente, un dragón de infierno es un dragón que simplemente no puedes dejar de pasar. Es mucha ventaja inicial porque es un 6% de daño de ataque y 6% de AP para todos los integrantes. Y un 6%, aunque parezca poco, realmente sí hace mucho efecto. Y más en esta etapa tan temprana de la partida, Exactamente, porque donde ya. es un 6% que te das cuenta que siempre va a seguir creciendo. O sea, porque si, mientras más ítems compres, ese bono te va a dar más y más daño. Claro, y no vimos que equipo no se inmaculó pues de que estaba sucediendo eso, ni tampoco pasó como nadie a ver, ni para hacer el smite. Entonces vamos a ver si eso va a ser importante luego o no. Si Exactamente. siento lo que te estaba diciendo ahorita sobre el ensalada, que estaba un poco agresivo, pues ahí fue, digamos, la segunda kill que tuvo el otro equipo. Esa extensión de más hizo que fuera Oh, kill para disculpa el que te interrumpa, equipo. pero esta Evelynn que se va a encontrar con el Maokai va a terminar gastando de Flash, se va a quedar muy low de vida, pero el Evelynn hizo increíble daño y termina borrando al Maokai de la línea de top, dejándole completamente free para que pueda continuar con este pusheo el Aatrox y terminar llevándose otra placa más. Pues la Evelynn creo que siendo completamente dominante, otra vez Pharah demostrando por qué es el MVP de sus últimas dos partidas con equipo. Y Viego pues no choqueándose un poco, Viego ha tenido muy buenas participaciones con ese gank en mid bastante importante, con ese dragón free, con este ahora invade en la parte abajo de la jungla de equipo. Pero el Heraldo parece que ya tiene nombre y apellido y justamente es para el team de equipo. Ahora en la parte de arriba va a terminar encantando Rakan que tira de ulti y se va a terminar llevando a este Viktor porque Viktor está muy low de vida. Y ojo que este Viego se impacta, se termina llevando la vida de Viktor. Muy buena kill. Ahora no se empata el marcador porque Maokai termina cayendo también en la parte de arriba. Pero creo que buenísima. A ver, me vas a disculpar un momento. Dale, tranquilo.
No, yo siento, la verdad, señores, el chat, pues necesito que me estén hablando, hermano, que los veo muy Mira, es en esa parte, la ulti de Fortu que va a borrar hasta Lulu de la ecuación. Y ahora Staya, quien está obligada a tirar de esa ulti para poder salvarse a sí mismo. Y ojo, porque es Viego quien impacta la ulti. ¡No, no le impacta! Lo flashea y esquiva la ulti de Viego. Y se va a terminar llevando esta kill la de Evelynn. Buenísima jugada por parte de Pharah. Quema el flash, pero ahora sí la kill sobre Viego, que era tan importante, la termina consiguiendo. Y bueno, bueno, Evelynn, que no es un campeón tan flash dependiente, ya que tiene un salto del cual dispone. Entonces, por esa parte, pues se puede quedar un poco tranquila. Y ahora es Rakan el que abandona la partida. Simus también se desconecta y se vuelven a reconectar rápidamente. Te imagino que problemas de conexión. De pronto ha sido el ping lo que ha terminado decantando esa última. Sí. Pero, ¿sabes qué? Ya empezamos a ver a Fallen cómo va a jugar esta partida. Tres kills lleva en casi 15 minutos de partida. O sea, vamos a ver un Fallen extremadamente agresivo y muy estratégico. Exactamente, Fallen creo que ha sido un factor decisivo por el cual el equipo de momento está dominando. Ojo, no ha estado dominando del todo porque la diferencia apenas si supera el 1K. Entonces tampoco es que el equipo la tenga completamente sencilla. Que una mala teamfight los puede prácticamente condenar igualmente, al igual que al equipo de Guacamole. Entonces el equipo de momento tiene la ventaja, pero es una ventaja mínima, apenas y considerable. El dragón de Océanos que se va a hacer ver en un minuto con 10 segundos, ya falta prácticamente nada. Y ojo, porque la Ari le va a tirar absolutamente todo, porque el Víctor no va a ser capaz de esquivar ese encantar y se va a quedar completamente metido a las garras de este Viego, que va a ser otra kill más. Ya el Viego, pues, que suma dos kills a su repertorio, una sola dead. La Evelynn que va 3-0, de momento la ventaja evidentemente la lleva todavía la tiene equipo, pero solamente por un momento, porque ahora la Lulu es quien está desprotegida. Ojo con este stun de Rakan y se termina llevando la vida de Lulu, y ahora está completamente metida debajo de su torre, totalmente emboscada. La Zaya termina cayendo gracias a que Viego roba el cuerpo de Lulu, y ahora es Aatrox quien se va a hacer presente. Pero ojo, porque no se lo esperaba que le cayera todo el equipo. Esperaba que con su curación fuera suficiente. Si ahora es la última Fortune, no va a ser suficiente. Lo va a intentar matar debajo de su torre y lo va a conseguir. Y Evelynn se va a meter en la boca del lobo porque va a intentar matarlo. ¡Tiene turno de Rakan! ¡Y esto va a ser otra kill más para Guacamole! Madre mía lo que acaba de hacer Guacamole. O sea, increíble. No, es que son demasiado atrevidos. Demasiado atrevidos. Como se meten detrás de la torreta a acorralar a los jugadores de equipo y hacer esas cuatro kills. Impresionante. Y poco se dice, pero es un pseudo exterminio. Se llevaron absolutamente todos los campeones de lo que decíamos, una mala teamfight. El equipo tenía la ventaja, pero una ventaja mínima, apenas irreconocible. Y Guacamole aprovecha eso, aprovecha la confianza que tenía el equipo en sí mismo. Que de pronto, o sea, digamos, cuando un equipo está un poco más atrás, de pronto es un poco más reacio a buscar esas peleas. Pero como equipo tenía la ventaja, sabía que no se iban a negar. Incluso Aatrox quema su TP para llegar a la parte de abajo. Un TP totalmente innecesario que ya no podía cancelar. Zaya muere y Aatrox se queda completamente vendido. Lo terminan quemando entre todos. Y bueno, después el resto es historia. Evelynn llega como último recurso para intentar sacar algo, pero en la parte de medio Eric, que se va a quedar muy vendida, termina tirando de ulti para poder escaparse. Perdón, sí, de ulti para poder escaparse. Y nada, pues Heraldo, que es quemado en la parte de mid. Y ahora el stun de Rakan, que esta vez sí no conecta como en las anteriores veces. Y ahora Evelynn, pues, va a intentar volver para atosigar un poco de pronto en medio. Víctor, que también regresa. Ven que que pueden jugar un poquito más agresivo, porque están en posición para hacerlo. Y ahora Viego es el que está en peligro y termina muriendo igual que Rakan. Y son dos kills para el equipo. Qué buena combinación, porque la botlane no se esperaban que llegara justamente para la línea de medio. No se esperaban que la bot iba a rotar también. No tenían visión, ya que no tenían la prio abajo. Entonces a este dragón de Océanos ya tiene nombre y apellido. Este sí que va a ser para equipo. Tercer objetivo de la partida que, pues, estos muchachos se van a terminar llevando. Yo creo que en este momento estamos viendo cómo ciertas jugadas van determinando la dominancia del partido. Acabamos de ver en una primera instancia cómo la teamfight de Guacamole fue, digamos, necesariamente importante, porque sacaron una buena ventaja, ¿cierto? En esos momentos. Y ahora vemos cómo esa teamfight que gana el equipo de equipo los vuelve a poner en la dominancia total de la partida.
Ojo, porque no es tanta dominancia total, ya que Guacamole todavía tiene un poco más, o sea, tiene la ventaja en cuanto a oro y en cuanto a kills, pero realmente se va a encontrar cara a cara contra esta Evelynn. Se va a meter bajo torre, se va a meter en la boca del lobo, pero no le importa porque la kill se le va a terminar llevando igualmente. Ahora es este Rakan que va a ser transformado por la Lulu, y pero el objetivo está claro, el objetivo es esa Evelynn, el objetivo de la partida, y es esa ulti de Diego que termina con la vida de esta Evelynn. Y ahora es Zaya quien tiene que correr por su vida, pero no. Ari queda muy low de vida gracias al daño explosivo de este Víctor. Y ahora es la ulti de Víctor, de Diego, que impacta en nadie porque Zaya se logra escapar. Y la vida de Diego es para el equipo de equipo. Y en la parte de arriba, duelo de top lanes, no hay más que comentar. Y en la parte de abajo, una muy buena teamfight. Se llevan a Evelynn, que era el objetivo, la kill importante, pero pecan demasiado. Y Ari y Diego eran dos campeones que no tenían que morirse y terminan cayendo igualmente. Y al final ahora sí que la ventaja le pertenece al equipo. Pues sobre extensión, creo, se resume en eso. Y bueno, ahora en la parte de medio vemos a Zaya que ya se acerca justamente para seguir farmeando. Mientras tanto la Ari regresa a su línea. Viego que se encuentra cerca de pronto para intentar alguna kill matando a esos Raptors. Ahora Maokai en la parte de arriba sobreviviendo a este Aatrox, que sabemos que bueno, Maokai tampoco es que pueda hacer mucho, lo puede intentar desgastar, pero sabemos que Aatrox no necesita maná para curarse, dispone de una curación absolutamente absurda, y en caso de que Maokai se le lance con todo, pues igual siempre tiene el destructor de mundos para aprovecharlo. Y ahora Rakan que va a impactar este stun, y Zaya que no tiene cómo salvarse a sí misma, pero ahora sí llega Lulu y ahora sí que puede salvarse. Otro stun y el daño de Fortune que es increíblemente alto, pero se van a quedar vendidos debajo de ese stun del bien. Y se van a terminar llevando una double kill para este Diego, perdón, para este Víctor, joder. Muy buena participación del Víctor. De hecho, creo que si no estaba ahí, la ventaja era, la victoria era totalmente para equipo de Guacamole, que lo jugó muy bien. Se termina llevando la vida, sí, de Zaya, pero terminan perdiendo dos campeones en el proceso. Alex, ¿me confirmas qué torretas han tumbado? ¿Cierto que por ahora ninguna? Solamente la de medio, de parte de Guacamole. Por parte de Guacamole, una partida demasiado dinámica, pero digamos que en la parte de los objetivos están yendo como a un paso más bien lentico. Exactamente, porque tomar objetivos cuando están ambos equipos vivos es un poquito forzar a la teamfight, y realmente es algo que ninguno de los dos equipos está planteando mucho todavía. No están jugando a farmear, pero pues esos engage de 5 están esperando que alguien más lo proponga para ellos contrarrestarlo en lugar de proponerlos uno mismo. Claro. ¿Cómo estás viendo a Fallen? A Fallen lo estoy viendo tan bien como siempre. Algún que otro error de pronto de posicionamiento que les está costando bastantes kills. Por ejemplo, ahora mismo no está nada mal posicionado, pero la ralentización que va a ser suficiente. Ahora la atracción para esta Miss Fortune, que se la va a terminar llevando el stun por parte de este Víctor, pero la va a dejar muy vendida. Ahora quien está muy low de vida y está un golpe, el Ignite se termina llevando la vida de Fallen nuevamente por pecar de sobreextensión. Y ahora es la vida de Fallen por la vida de Miss Fortune. Creo que cambio completamente favorable para el equipo de Guacamole. Es la vía de Fallen. Dejarlo a Fallen fuera de juego, creo que siempre es buena señal. Porque después y de todo. Ganar esto, minutos. Exactamente, ganas minutos. Evitas que Fallen siga jugando de manera agresiva. Y haces que tu Miss Fortune termine siendo. Pues farmeando más libremente, ¿no? Sí, total, total. Por aquí nos acompaña Alejito el día de hoy. Alejo, saluda pues un momentico, hombre. Hola, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Oye, ¿cómo es la partida hasta ahora? Parece, pues, está bastante reñida, muchísimo, la verdad. Un poco una pena no poder haber jugado, pues si yo estuviera jugando, no, esa partida iría 20-0, jugando yo. De pronto hay Alejo supliendo a la Ari con su Vex o algún otro campeón. ¿Qué campeón hubiera elegido? No, para eso este? Yo obviamente hubiera priorizado Vex, pero, o sea, el equipo de Fallen, el equipo, se conoce pues de sus campeones y seguramente hubieran baneado Vex, sí. Total. Alejo, me hubiera gustado también poder jugar. ¿Cómo? Ya que estás viendo al equipo contrario, porque al chat, si no saben, Alejo hace parte del equipo Guacamole. Disculpa, no puedo jugar, pero la acción está a punto de empezar. Por cuestiones de lag.
Espere, ojo, porque la van a encantar, la van a estudiar y se la van a llevar a Faras. Y ahora todo el equipo tiene que replegarse automáticamente. No pueden pelear contra Guacamole en un 5 contra 4 y sin su mejor jugador. Disculpen que les interrumpa, pero es que ahora mismo Guacamole puede llevarse esta primera Dragona Hextech de la partida tranquilamente. Y si alguien se atreve a decirle lo contrario, ya puede discutirlo en la grieta del dragón, porque ahora es Víctor quien intenta pokear un poquito a este dragón, pero se lo va a terminar llevando sin mayor problema a este Viego junto con este Smite. Ahora sí, Alejandro. Una clara rivalidad. Tenemos una clara falta de posicionamiento de parte de la Evelynn. Pues Balan quizá va un poco confiado, quizá no, se está metiendo una jugada enemiga, lo cual fue el error que costó con este dragón. Si se hubiera mantenido quizás más con el equipo, hubiera sido la decisión inteligente, la mejor decisión en este caso, porque vemos que les costó pues la muerte de Balan y encima el dragón. Exactamente, es justamente Ensalada quien consigue conectar ese corazón para... ¡Ojo! Porque la Evelynn otra vez bien posicionada en esta ocasión, pero la última Maokai los va a frenar de momento. Maokai que se queda muy vendido, no lo van a terminar jalando. Y el stun de Rakan que le salva la vida y los stunea cuatro campeones de equipo y no lo consiguen la kill sobre este Maokai que estaba ultra farmeado con bastantes niveles. Hubiera sido una presa muy jugosa para equipo, pero Guacamole con ese Rakan logra salvarlo al último segundo. Y yo lo que quería comentar un poquito por encima, el suplente entonces es la Fortune, ¿cierto? El suplente, no, es el Maokai, si mal no estoy. ¿El Maokai? Ah, vale, es el Maokai. Entonces el Maokai es el suplente, igualmente no lo ha jugado nada mal. Maokai ha estado bastante estable, se podría decir, solamente ha tenido un desliz en toda la partida, pero por el resto lo ha estado jugando bastante bien. Bastante impresionante la jugada de Rakan ahí, ¿sabes? Sí, Rakan. Armando el Maokai, lo hizo demasiado bien. Entró, salió como quiso, súper rápido todo, y salió la buena vida pues de Maokai. Exactamente, este Rakan que le salva la vida, no solo le salva la vida, sino que entorpece el paso de equipo y logra que su top pues se retire hasta su torre sin mayor complicación. Y bueno, También creo que hay que apuntar que aunque Simón sea pues el jugador más conocido de nuestro equipo, pues todo el mundo sabe que Simón es un challenger por posicionar. Ojo, porque te voy a interrumpir, porque en la parte de aquí ahora lo van a transformar a este Rakan del Stun que termina conectando en la ulti de Fortune. No van a conseguir llevarse, ahora sí que descuentan a Viego. La ulti de Maokai, lo termina encerrando a este Aatrox. Y ahora Lulu y absolutamente todo el equipo está bajo de vida, pero también Guacamole tiene que escapar. No tiene prácticamente ningún recurso ya para quemar. Y ahora es Ari quien tiene que quemar del Flash para poder escaparse. El Aatrox que se queda con muy low de vida va a terminar pagándolo con su vida, tanto la Forte como la Ari, como el Maokai y el Rakan. Es el único que termina logrando escaparse. Esa ulti de Fortune no fue buena, no terminó impactando en nadie al final, y la vida de Viego que se la terminan llevando al comienzo, que creo que fue lo que terminó determinando la teamfight para el equipo. Sí, una teamfight con sabor agridulce, yo creo que para el equipo de Guacamole. Creo que puede haber salido mejor y eso le está costando una torreta ya casi para llegar al nexo. Creo que la tiene muy poquita vida, ya casi para salir apenas para entrar allá. No sé ustedes, creo que esto será una jugada que se arrepentirá luego Guacamole. Claro que sí, obviamente. En esa teamfight vemos que equipo sacó una gran ventaja. Vemos una diferencia ahora de 3.000, está también resultante de esa teamfight. Y no sé cuál fue la dirección, el fallo ahí de mi equipo de Guacamole. Creo que un poco el posicionamiento de la ulti de Miss Fortune no hizo daño repartido entre todos los campeones. El problema, aparte, o sea, fueron varios factores ahí en esa teamfight. El mayor problema fue focusear tanto al Aatrox. Aatrox es un campeón que se cura muchísimo. La Lulu también es otro campeón que aguanta mucho con esos escudos. Si bien es cierto, hace aguantar a muchos otros, pero focusear a Lulu no es la mejor opción, porque realmente solo es el healer. Y ahora pues termina pagando el precio. Pero en la parte de medio, la Lulu ven que justamente esta Ari no fue capaz de terminarla. Y ahora es Faran el que peca otra vez con ese mal posicionamiento. Pero ahora no se mal posiciona, él posiciona todo equipo. Y ahora es Fortune que se desposiciona a sí misma con ese flash. El gigantizar sobre esta Zaya para que pueda sobrevivir al daño de Viego. Viego termina muriendo, Fortune cae. Rakan fue el primero en caer. Y bueno, un recurso muy importante de lo que quería comentar y no terminé comentando porque justamente pasó la pelea. Pero es que equipo le encanta abusar de los baits. Baitea demasiado, o sea, es exagerado la cantidad de baits que puede hacer equipo en cuanto a teamfight. Saben que sus campeones son resistentes, saben que sus campeones son capaces de liar mucho daño, de pues
forzar la teamfight de que el otro equipo intente actuar primero, queme sus cartas y luego ellos entrar con absolutamente todo y terminar sacando una ventaja considerable. Que justamente que creo que es lo que hicieron en la anterior teamfight, como que baitearon un poco al Víctor. Se terminó retrocediendo, la ulti de Fortune que llegó muy pronto y era el único recurso que querían quemar, cae en Aatrox, cae en Lulu. Ambos campeones se curan demasiado y pues el resto de campeones que dilean daño por la parte de atrás destrozando a Guacamole. Entonces equipo ahora mismo acrecentando su ventaja, 20-13 con una ventaja de valor neto de 6k. Entonces pues de momento Guacamole está ahorcándose un poco porque no encuentra una respuesta para ver cómo solventar el tema de las peleas, porque en las peleas, aunque les esté yendo medianamente bien, para finalizarlas, equipo siempre encuentra la manera de sacar la ventaja. Y así es. Esta dragona geste que se va a ir para el lado de justamente de equipo, va a ser el cuarto dragón de la partida. De momento nadie tiene punto de alma, entonces objetivo no necesario pues para obligar a Guacamole a volver a entrar a una pelea que de pronto podría ser hasta... ojo, porque ahora es Evelynn quien va a terminar cayendo absolutamente todo sobre esta Fortune y va a terminar retrocediendo a tiempo, pero la Fortune se va a salvar con absolutamente nada de vida. No disponía de curación, no disponía de flash, pero con únicamente el apoyo de sus compañeros, el poder de la amistad, logra salvarse a sí misma. Entonces ahora es el Maokai el responsable de lograr defender esta torre de pronto, pero la torre está muy low de vida, la van a dejar caer. Ese varón simplemente es muy poderoso para pues intentar sostener una torre, sobre todo con ese canon. Entonces ahora el equipo, bueno, equipo se replantea de pronto seguir pushar otras líneas. La torre de abajo que cae a manos de este Aatrox que no participó en ese último push. Y bueno, un poco de split por parte de equipo como para seguir intentando ese bait, ese intentar caerle al Aatrox, que no sería la mejor idea por parte de Guacamole. Van a intentar evitar un poquito el push y lo van a conseguir, esos canons que van a empezar a caer, pero equipo sabe de la posibilidad de ir cerrando el juego cuanto antes, juntamente con esos canons con Barón. Es muy imprescindible que intenten conseguir la mayor ventaja en el menor tiempo posible, aprovechando de que ahora mismo han salido de bastantes teamfights victoriosas y ahora es Aatrox ralentizado por la Fortune, que se va a ver no muy hostigado. Tiene a Evelynn atrás, el stun de Rakan que no va a conseguir conectar en nadie, y esa torre de la parte de abajo que ya va a caer del todo. Y bueno, Guacamole que sigue perdiendo objetivos. Y ahora es el stun de Rakan. Ahora sí que se van a ir a todo por el todo por el Aatrox. Y Evelynn que solamente la baiteada porque ahora le van a caer a la Fortune. Fortune con nada de vida. Y ahora es el Viego en el cuerpo de Evelynn. Se termina muriendo ambos junto con Lulu. Y es un 3 para 3. Ahora es Ahri contra este Aatrox. El stun de Rakan no impacta. Rakan muerto. Ahora es un 3 para 2. Ahri intenta escapar, intenta deliar daño. Se mete un poco más en la fase del lobo. Y ahora termina muriendo. Ahri muerta. Y ahora es solamente es Maokai que termina quemando del flash para poder salvarse. Y ahora no puede hacer nada para proteger a sus inhibidores, dos inhibidores por lo menos. Y quién sabe si la partida ahora está en peligro para el equipo de Guacamole, que de un momento a otro la ventaja que tenían, tan buena teamfight que se dieron al inicio, ahora es la pelea de Maokai que termina metiendo bajo torre a este Aatrox, pero se queda vendido a sí mismo y termina muriendo. Y ahora sí que es exterminio para el equipo de equipo y el GG que es cantado por Guacamole. Y ahora sí, GG del todo. Y nada, muchachos, bueno, buena partida para ambos equipos. Guacamole lamentablemente lo veremos en el loser bracket, pero creo que merecía victoria para equipo. Vamos a ver en winner bracket, no creo. esperemos que sí. Bueno, opiniones de la partida. Detalles. Fue una partida demasiado dinámica, no esperábamos menos. Se puede ver en los resultados como Fallen tuvo una de sus mejores partidas. Pero fue un apoyo incondicional. Lo tuvieron obviamente con, como se dice en el fútbol, marca personal. No lo dejaron inventar mucho. Pero sí se notó, por ejemplo, el Víctor del equipo. Muy, muy buena partida. Muy agresivo. Lo que yo te decía de ensalada, pues también. Yo pensé, ahí se ve también pues que tuvo las kills. Las mayores kills como Simus, que intentaron ser agresivos, sin embargo esta agresividad pudo haber sido una de las causas de que haya dado el resultado de la partida.
Sí, o sea, creo que Viego se sobreextendió muchas veces, igual que la Evelynn. La Evelynn también pecó de sobreextenderse y de mal posicionarse muchas veces. Pero al final lo que lo gana esta partida son los detalles, son esas peleas. Por ejemplo, creo que el punto de inflexión sí o sí fue en la parte de la jungla de equipo, en la cual esa Fort no conecta la ulti en los objetivos importantes, sino que termina impactando solo en esa Aatrox y en esa Lulu. Entonces, pues nada, termina misiando ese daño explosivo de la ulti que lo hubiera puesto en una mejor posición a Guacamole. Y por eso, pues, y pues creo que también error por parte del Maokai de seguir la pelea a pesar de no haber impactado en muchos campeones la ulti de la Fortune, obligando a Guacamole a quedarse en una teamfight que no tenía, pues, mucho futuro, que digamos, comprometiéndolos mucho y perdiendo cuatro campeones en el proceso. Sí, yo creo que decidamos a ver quién fue el MVP. Pues, a ver. Creo que está claro que el MVP fue el Viktor. Porque Fallan aportó muchísimo en el equipo, pero tuvo muchos errores que le pudieron haber costado la partida. Y sin embargo, pues fue Viktor el que sostuvo mucho con esas kills, con ese daño siempre constante en las teamfights. Entonces, pues eso. Ah, vaya. Bueno, ahora Nico seguramente habrá ido a traer a Estes, que es el mid laner. Justamente aquí está. Estes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esta partida? ¿Cómo te sentiste? No, estuvo bastante bien. Lo malo fue, considero que al principio ellos rotaban mejor y pues nos están cogiendo varias veces entre el Rakan, el Viego, ya sea en mid o en bot, entonces tenían ventaja de números y eso nos está jodiendo bastante. ¿Cómo viste la actuación de tu equipo en general? ¿De pronto algo que pudieron haber mejorado para llevarse la partida un poco más clean? ¿O algún error que hayas reconocido? Tal vez yo prestar más atención al mapa, al tema de las visiones, porque creo que las tres veces que morí fue por lo mismo, el Rakan y el Viego encima de mí. Y el equipo, pues siento que mi equipo jugó bastante bien. Sí, no, todos nos sentimos muy bien con cómo jugamos. Efectivamente, se llevaron muchas teamfights en la última parte y pues, ¿cuál crees tú que fue el punto de inflexión de la partida? Que cuando se acabó la fase de líneas y empezamos a ya rotar todos, hubo una pelea en bot en la que yo estaba. La que respondimos todos y nos llevamos como 3 o 4 kills y eso nos ayuda a remontar en oro. Te hago una pregunta. Nosotros pues hacemos esa preguntita casi siempre en estas partidas donde nosotros detallamos como por ejemplo errores o extensiones de jugadores, entonces te quiero preguntar, de pronto, ¿cuál fue ese error que hizo Guacamole que permitió que ustedes determinaran la dominancia del resto de la partida? Yo diría que la partida cambió en una pelea que hubo en mid, en la cual estábamos todos y ellos solo tenían tres y pudimos matar a los tres y ahí pudimos sacar un dragón. Creo que ese es el punto de la partida en la que le dimos la vuelta. Y también la Miss Fortune tiraba unas ultis un poco mediocres. Ya, sí. O sea, lo habíamos comentado justamente que la Miss Fortune de pronto sus ultis no impactaban en los objetivos claros. Que justamente creo que en una pelea que tuvieron en la jungla de ustedes, justamente, Para el donde. Hexen, no, o fue No, después. no recuerdo si fue por el Hexe, creo que sí fue por el Hexe, pero que la Fortune termina impactando solamente en Lulu y en Aatrox y prácticamente dos campeones que se curan muchísimo, entonces que no consigue pues. Que no consigue como dealear daño en los objetivos importantes que hubiera sido de pronto la Zaya o el Viktor en este caso. Y pues terminar regalando un poco su equipo, ¿no? Entonces. Entonces, que digamos. Ahora mismo, equipo es el finalista en cuanto a la upper bracket. Si ganan el siguiente partido, se van a ver literalmente en la gran final. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues la verdad me siento bien, sí. No pensé, la verdad no pensé que lleguemos tan lejos. Pues pensé que habría algún equipo que estaría, pues que sería mucho superior a nosotros o algo por el estilo. Obviamente tenemos un challenger y eso también nos da bastante juego. Exactamente, se Claro. enfrentaron a uno de los equipos que más fans tenían. Guacamole creo que dio una exhibición impecable en su propio juego. Entonces, pero en ese partido, pues de pronto cometieron muchos errores, muchas sobreextensiones, alguna que otra cosa por ahí. Pero igualmente creo que ambos equipos dieron lo mejor de sí. Y pues al final el equipo es quien se termina imponiendo por esas buenas desarrollos de teamfight, sobre todo, que fue lo que se Sí. notó. Entonces, nada, ¿algún saludo o algo que quieras comentar antes de terminar la entrevista? Nada. Vamos a ganar la otra. Bueno, entonces quería comentarte un poquito que tus próximos rivales puede ser tanto AFK,
como... ¿Quién era el otro? Ah, Pripra Galleta. Ambos, Pripra Galleta. ¿cómo de pronto ya han hablado de eso en cuanto al tema del análisis o estaban full centrados en esta pelea? La verdad, estamos full centrados en esto, sí. Creo que yo no sé ni quién es AFK. Listo, entonces los van a conocer muy pronto. AFK, te comento desde ya, tiene uno de los mejores mid laners del torneo. Y en cuanto a Pripra, pues creo que el teamwork más fuerte que hemos visto. Eliminaron a EDG en casi 20 minutos de partida. Entonces, La pues, parte más rápida. sisas. Esa es la de Entonces, los mecatrónicos, así ¿cierto? es, creo que sí, creo que sí. Okay. Entonces, nada, Estrés, muchas gracias por el tiempo, gracias por la gran exhibición y esperamos que tengas mucha suerte en tu siguiente partida. Listo, gracias. Nos vemos. Vale, hasta luego. Bueno, Nico, creo que vamos finalizando por hoy. Fue una gran semana de LOL, una gran semana de partidas, muy emocionantes todas. Finalizamos con broche de oro, creo. ¿Qué opinas? Total. Siento que me decepcionó un poco Guacamole. Me siento que esperaba una partida un poco más, no sé, no que fuera dominante todo el tiempo uno ni nada de eso, sino que fuera un poco más, ¿cómo decirte? Más igualdad en las teamfights, como que el factor de estrategia que habíamos visto en partidas previas, siento que no lo vi en esta. Siento que, no sé, me faltó un poquito más de parte de ellos y espero de que en ese loser bracket, en ese last chance de poder calificar a una final, puedan mejorar, no hayan estos problemas que hubieron hoy y puedan volver a mostrar el gran equipo que son. Claro, o sea, sería lo suyo ver a un Guacamole que de pronto termine de corregir esos errores en la lower bracket y que termine llegando justamente hasta la grand final para encontrarse nuevamente contra equipo, sería lo suyo. En cuanto al resto de partidos, ya nos veremos el lunes para poder seguir casteando estos games que están tan interesantes. Recordemos que el siguiente juego en la lista justamente es el último de las semifinales, que va a ser Pripra contra AFK Team, dos equipos bastante buenos que han demostrado un gran nivel para llegar hasta estas instancias del torneo. Entonces, vamos a ver qué tal les va en este enfrentamiento y quién se va a terminar enfrentando equipo por ese pase a la Grand Final. Entonces, nada, Nico, ¿quieres decir algo antes de despedirte? Pues a ver, los invitamos que sigan súper sintonizados pues con estos partidos. Ya vieron hoy que hasta los mejores pierden. Y nada, vamos a vernos las caras de nuevo el lunes. Exactamente, les deseamos la mayor de las suertes a Guacamole para volver a verlos y vamos a castear gustosos su siguiente partida en Lower Bracket y ojalá verlos en la Grand Final. Nada, muchachos, nos vemos el lunes, hasta pronto. Chao, 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 chao.